They said an early bird gon' get the worm. Feel like I'm stuck in line, waiting my turn. All of the L's I took or lessons I learned. Success, it gotta be earned. Tell me why they sleeping on me. On me. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este día vamos a ver este increíble Toyota Yaris que está modificado aquí de mi panel. Jofre, del canal Yaño. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto. Nos comentas un poquito más de detalle de tu auto. Claro, gracias por la invitación. Mi nombre es Jofre Flores, pertenezco al club Illegal Stance. Les presento, este es mi Toyota Yaris, es 1300, tiene un motor doble árbol, 16 válvulas, BVTi. Y pues bueno, como le pueden ver, me mantengo en el estado sobrio en el que es del carro. En el vehículo he tratado de hacer algunas cositas para mejorar lo que es su desempeño, pero en sí sigue manteniendo su estilo original. Chévere. Ya saben, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de autos increíbles. Y bueno, gente, ya nos encontramos aquí con mi pana Jofre. Chévere, vamos, nos va a comentar un poquito más de detalle de las modificaciones que le ha realizado a su increíble auto. Bueno, les cuento, es un Toyota Yaris del 2005. Es un Toyota 1300 Sport, tres puertas. Lo adquirí más o menos hace un año. Lo adquirí totalmente estándar, como viene, ¿no? Con sus aros 14 de lata. Lo que yo he hecho, pues la suspensión, para poder tener un poco de mejor estabilidad en lo que... Al momento de pisarle. Exacto, el momento ya de desplazarle, pues que gane un poco más de velocidad. No le tengo tan bajo en sí, para otros vehículos todavía está alto, sí, le falta un poco de piso, pero para las calles de aquí de la ciudad, pues es suficiente. Me siento cómodo porque tú sabes que hay muchos huecos, muchos rompe velocidades, entonces para ahí en el nivel que está de alto, pues me siento bien, o sea, me puedo manejar el carro tranquilamente. Incluso a ver partes en que las que no puedas entrar con el auto, ¿no? Exacto, sí, o sea, como todos tú sabes, o sea, ya uno ya se tiene trazado la ruta por donde se va a ir, apenas, bueno, uno ya tiene la idea qué va a hacer en el día o dónde se va, pues entonces ya, sabes ya, por ya dónde se ir. Conoce, exacto, y por donde no hay, pues chuta, toca ver la manera. Claro. Pero claro, la idea es de tratar de ir, incluso a veces entre los amigos nos toca llevar hasta tablas, tú sabes, para poder pasar, ingresar. Exacto, a algún lugar. Porque tienes un header que es de una buena marca, de una buena empresa, bien hecho. Igual tengo un Intec, es un Intec directo, no tengo filtro, tiene una toma directa al exterior, y que es lo que me ha ayudado en el desplazamiento y en el rendimiento del vehículo. Chévere. ¿Qué tipo de header tienes? ¿Tienes el 421, 41? Claro, es un header 421 seccionado de tubería de 2 pulgadas inoxidable. Toda y la línea de escape directo con un mofle original HKS. Perfecto, súper bien para tener un mejor desempeño del auto. Sí, exacto. Oh, tell me why they sleeping on me, on me, on me. Oh, tell me why they sleeping on me, on me, on me. Tell me why they sleeping on me, on me, on me. Find me in the middle of the map, right in the center. I'm a saint right now, but we all born sinners. Take a couple L's if you wanna be a winner. When I think about the beat, it's synonymous with dinner. I've been eating too long, still starving. Don't see like I got my own garden. And I'm talking to the king while I'm flipping through James, making sure my cardiac don't harden. Mind your manners, Midwest flow, country grammar, out the slammer, way too free, and I rep my set. Young OG loves my drug and IOD, prize my heel, my Achilles. Yeah. Está puesto unos rines 15 de 8.5 pulgadas con unas llantas Federal. 195-45 RIN 15. Chévere, chévere. Sí, también le da una mejor estética al auto, ¿no? Sí, exacto. Más que todo, es un buen neumático, tiene un buen agarre, un buen desempeño en lo que es seco, en lluvia también. Y eso tiene un treadwear de 400, si no estoy mal, entonces que te ayuda en casi todo el desempeño de al momento de salir. Exacto, sí, sí. Exacto. Entonces he suspendido unas dos tomas directas que son del conductor y también he puesto pues un reloj de la temperatura del agua para más o menos cuidar el... La estética, sabes, también. Sí, exacto. Cuidar más que todo el motor,
Porque ya en el original ya te salta la alarma cuando está ya al tope de la temperatura. Está entonces ya, ¿no? Un poco más para cuidar eso. Encontré un súper buen estado, era sí, un carro de una persona de la tercera edad. Entonces lo tuvo siempre súper cuidado. Claro, sí, sí, se notan los detalles del tablero, las puertas, tapicería, que estaba todo en un muy buen estado. ¿Qué planes tienes para este auto hacerle? ¿O ahí vas a llegar? ¿O vas a continuar, vas a incrementarle algo? Claro, o sea, te cuento, mira, es un proyecto que lo quiero ir trabajando de a poco. Es un carro súper veloz, pero sí sabes que a veces sí me hace falta un poquito más. Entonces mi idea es tal vez subir un poco más de cilindraje. Claro, obviamente forjar todas las piezas. Obviamente, para que pueda soportar toda la fuerza. Eso en sí. Tal vez un poco más adelante, bajarle un poquito más al vehículo, pero más adelante. Por el momento, ahí está bien. Sí, en lo que es estándar, pues tiene un súper buen desempeño y se sabe defender bien. Chévere. Esa es, gente, ya vamos a estar probando el auto, vamos a estar explicando todo más acerca de esta increíble nave. Eso, gente, no olviden suscribirse y quédense hasta el final del video. Y pues, gente, ya nos encontramos en el interior de este increíble auto. Como pueden apreciar, está en un perfecto estado. Muy bien conservado, tiene algunos detalles obviamente ya por lo que está modificado, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar una pantalla para tener un entretenimiento, también un buen sonido para poder disfrutar del auto. Tenemos el medidor de RPMs aquí, ya que original, como pueden apreciar, no cuenta con eso. Entonces siempre es bueno adaptarlo para saber qué tanto le estás llevando el auto al límite, ¿no? Su volante original, como debe de ser, muy muy bonito, aquí todo bien conservado, como se los menciono. En este lado de aquí podemos encontrar el medidor de la temperatura del agua. Entonces, detallitos que van marcando mucho la diferencia. Es muy amplio, en las cabeceras incluso cuentan con su pantallita, o sea, todo súper bien. Como pueden apreciar, incluso es muy amplio, muy cómodo. Una de las características de este auto es que el velocímetro se encuentra en la mitad, ¿no? No aquí, como un auto común y corriente. Entonces no, este se encuentra ahí, como pueden apreciarlo, ¿no? Y otra de las cosas es que se marca súper genial aquí, ¿no? Miren, aquí le vamos a revolucionar un poco. Sleeping on me, oh. Tell me why they sleeping on me, oh. Tell me why they sleeping on me, oh. Tell me why they sleeping on me, oh. La caja, el embrague está perfecto, o sea, está súper cortita igual para realizar los cambios de una excelente manera. Ya vamos a probar este momento aquí, un poquito vamos a pisarle. Suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de autos únicos en Ecuador. Sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Que gunar de kukka, maquita mi kukka, kuna tigrar kame, hasta one run a tu kush.
push para hoy hemos vuelto más runas que nunca.